La historia de la película transcurre en una noche y tiene que ver con el encuentro de dos personas de una manera circunstancial y propone la idea del destino y del cruce y de conocer a alguien y de que te cambie la vida. Yo creo que tienen que ver, es una historia de una mujer que llega en una noche de lluvia a un lugar donde se toca jazz y es su cumpleaños, está triste porque está sola y entabla una relación entre toda esa música de jazz con un pianista. Tan mala impresión le causé. Usted ni me conoce y ya está a punto de destrozar mi autoestima. ¿Pero qué autoestima tan sensible? Y bueno, está débil, está débil. No lo conozco. Por eso le invito. Para ver si podemos conocernos. Es una historia de amor que es como un cuento con un principio y un fin y como... es como un mundito diferente que está llevado desde el arte, desde la apuesta, desde los actores. Y la verdad que es muy rico de ver y muy lindo ver una historia de amor contada desde ese lugar y desde esos personajes y con las problemáticas y los miedos que siguen estando a pesar de la edad, la experiencia de las personas que todos nos pasan, ¿no? Hay algo que ocurre con el hecho de la distancia que, y por eso se llama Tokio, que a veces las cosas parece que están mucho más lejos de lo que están, ¿no? Sobre todo la felicidad. Y esto es un poco una tesis para demostrar lo contrario. Va a abrazarme, va a decirme que somos el uno para el otro, como casi todos los hombres cuando quieren conquistar a una mujer, ¿va a hacer eso? ¿Eh? Ya le dije que no quiero. A los 20 años, la mujer es ingenua. A los 30, ya no la engañan. Y a los 40, sale a matar o morir y empieza a bailar su propia música. Dígame, ¿y después? Y después viene lo mejor. ¿A qué hora tenés que volver? Antes de que empiece a quedarme.